Bueno, vamos sobre la tercera llamada, Bienvenidos al Centro Cultural Enrique Félix Castro. Este es un primer evento de actividades culturales que tenemos para este año. Después de pues, 2 años de cierre, la pandemia, recordar a los amigos que se fueron, a los familiares, y pues estamos abriendo nuevamente los espacios. Todo el estado de Sinaloa está en apertura. Y gracias al Instituto de Cultura Municipal que dirige nuestra amiga Minerva Solano, estamos el día de hoy presentando al maestro Enrique Májar y a nuestro amigo Ernesto Tapia. Hoy es jazz, rock y lectura, por supuesto. Gracias, bienvenidos. Thank you.
Yo tengo un grupo, ¿no? Se llama El No Menor Jazz. Tenemos una página
videos y toda la cosa, ¿no? El equipo tiene, pues lo inicié yo en el 2008, en diciembre del 2008, y tenemos por ahí tres discos. Grabé un disco yo de temas originales en el 2007, y a raíz de eso pues he trabajado, ¿no?, con el grupo, diferentes formaciones de gente que ha estado en el grupo, pero prácticamente el grupo soy yo. Y me invitaron, y quiero darle gracias para, pues, a Francisco, aquí al Centro Cultural, y también a la directora del Instituto Municipal de Cultura, que es la que la invitación, ¿no?, la, el patrocinio. Pero la cuestión está que uno, pues, de una manera u otra quiere estar haciendo música. Y por eso me animé yo, porque pues ahora con la pandemia como que tuvimos que reinventarnos mucho, ¿no?, de una forma u otra. A veces yo voy y toco en un crucero o lo que sea, pero lo hago porque me gusta estar en foro, ¿no?, estar tocando, disfrutando lo que hago. Y eso me dedico a la música. Hago, fui arreglista también, y pues siempre estoy de una manera u otra en contacto con la música, ¿no? Bien, bien. Así como un adelanto de lo que voy a tocar, este, por ejemplo, es un tema, algunos han de conocer a José Feliciano, es un puertorriqueño invidente que tiene muchos años tocando, y entre ellos hizo este éxito, se llama Afirmación, pero al estilo de un super guitarrista de color, de Josh Benson se llama, él hizo este tema, y siempre me gusta a mí tocarlo, porque es... El jazz tiene muchas vertientes, muchas corrientes, ¿no? Entonces, esta es una corriente que empezó en los 70, o sea, estilo, es una fusión, ¿no?, entre funk, jazz, rock. Entonces, uy. Le puedes pasar rápido acá, el micrófono es que se disparó. Allá, dice el micrófono, no, acá. Dice aquí, por favor. En el segundo arriba. Sí, que se está muy alto. Bájala. El segundo de arriba, por favor. Sí, no, baja. Subiste y otra vez. Pero hacia la izquierda. Sí. Bueno, menos. Sí. Ahí bajó. Sí, bueno. Bájale un poquito más, porque se va a estar diciendo. Sí. Se retroalimenta, pues, con la voz. Entonces les decía que pues el jazz o sea, se ha diversificado mucho, ¿no? Y a tal punto de que casi cualquier canción se puede, ¿cómo le diré? Pues aderezar, ¿no?, con ese estilo, ¿no? Porque el chiste del jazz es tener un tema, y sobre eso se toca el tema, se improvisa cada quien, y luego yo quiero ese tema y se toca. Por ejemplo, ahorita voy a interpretar de un magnífico guitarrista que, como caso, el dato curioso, él es un genio, ya, él murió en el 68, pero él aprendió solo, y él solo se desarrolló su técnica, y una técnica que ya la quisiera yo, porque no me estaba con el dedo gordo, y yo toco con esto, pero tengo una técnica que él mismo desarrolló, y era un genio, se llamaba Wes Montgomery, y era compositor y tenía una facilidad tremenda, y era empírico. Él no estudió, nunca estudió música, pero tenía una intuición para la música, y yo toco algunas piezas de él. Esta que voy a tocar a continuación se llama La Canción del Camino, de Wes Montgomery, Rock Song. Thank you.
Tiene que ver mucho. Sí, tiene que ver mucho el blues en la música. Casi toda la música que ustedes habrán escuchado en su momento tiene influencia del blues. Entonces, esta es una composición de también de un trompetista que ya murió también, Miles Davis, muy conocido, y se llama Todo Blues. Thank you.
Thank you.
Consuelo de Velázquez, es la canción más grabada en todos los idiomas, o sea, muchos idiomas. Los Beatles también, los Beatles la grabaron, o sea, en su momento era un éxito. Entonces, yo le hice el arreglo, o sea, lo que le metí al principio y todo eso, yo lo hice, a mi manera. Pues. Incluso también del guitarrista que le dije, virtuoso, también, o sea, es un tema, pues, que... Pues algo tiene, ¿no? Algo bonito. Ahora voy a interpretar también una pieza también del clásico. Casi todos los temas de jazz son canciones, pero que se hacen estándar, se hacen clásicos del jazz. Entonces también se tocan instrumental. A continuación voy a tocar una que se llama Polvo de Estrellas, muy bonita. Thank you.
Si se fijan, empecé fuerte, voy bajando, pues sigo traumado, tranquilona, y luego vamos para arriba otra vez, ¿no? Y luego a rato vamos a tener una segunda de rock de Santana.
Esta es también una canción hecha y también instrumentando, ¿no? Es muy bonita, se llama Estela por la luz de las estrellas, de Víctor Jung. Thank you.
Hay un tipo de interpretación en las melodías, eso se llama melody chord, quiere decir melodía con acordes, pues. Entonces, es una cualquiera, así como la de Bésame Mucho, que la identificaron ustedes, también la tomé con melody chord. Es un estilo, pues he hecho esos arreglos también, de esto también hice un arreglo. Está la melodía en la partitura y ya bueno, le hace una rearmonización, porque la armonía a veces es muy sencilla. Entonces en el jazz, la interesante del jazz, aparte de la improvisación, es la armonía. Entonces, espero que les haya gustado ese arreglo que me dicen. Bueno, ahora no vamos a brincar a la otra guitarra porque vamos a ir con algo funk. Se llama Río Funk. Thank you.
Murió uno de los tecladistas, compositores más grandes del siglo XX y parte del XXI, Chick Corea, y compuso esta pieza que es un clásico también del jazz, se llama España, Spain. Espero que les guste. I'm gonna go get some more.
De mi cosecha, pero así es ese tema en España. Bueno, vamos a seguir ahora con el, ya que metí algo de distorsión, vamos a... Thank you.
Una más, así de propiedad. ¿No? Juan de Carlos Santana, de las primeras, se llama Sin Depresión de Nadie. Sí.
Pero digo, ¿verdad que engolosinarse?
Una más, ya está. Ya estás ahí, hermano. ¿Pero de Icon de Rock? ¿Puedes entrar una de los Beatles o para entrar algo de Beatles? Ah, bueno. A ver, tengo la de Something, Let It Be. Ok. When I find myself sometimes so troubled, my best man comes to me to speak to you all the words, let it be. And when the night is cloudy, we may be the chance of dancing. Then we see the moon, let it be. And you let it be, let it be, oh, let it be. Speaking all the wisdom, let it be. You're telling me to part. It is the chance that we see. There will be a love, let it be. Se me olvidó. Speaking of the wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh. Thinking of all the wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There would be a lesson, let it be. Tenemos aquí el maestro Pérez Otaquia. Vamos a acomodamos aquí, lo deja para ver.
Bolero. Bueno, vamos a continuar con este evento. Primero, agradecer al maestro doctor Francisco Morales Cepeda por permitirnos participar en este inicio del 2022, después de 2 años de estar de alguna manera encerrado, secuestrado, ¿verdad? Por esta pandemia. Pues afortunadamente creo que ya se va diluyendo, ¿no? Y bueno, la verdad es un placer poder compartir con todos ustedes. Para las personas que no me ubican, mi nombre es Ernesto Tapia, soy maestro y director de la compañía de teatro Núcleo Escénico. El día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de poetas, lectura de poesía de varios compañeros, tanto de aquí de Sinaloa como de otros estados. Pero también quiero compartir con ustedes un pequeño texto de una obra de teatro que ahorita les voy a decir qué obra es. Y bueno, me da mucho gusto ver. No me digan que ya se fueron los muchachos. ¿Dónde están? No los veo. Bueno, me da mucho gusto. Sobre todo la idea es precisamente promover y difundir el arte, la cultura en los diferentes sectores, tanto niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, en este espacio independiente maravilloso, ¿verdad? Que ha venido construyendo Francisco y su familia. Entonces, que muchas gracias y bueno, a todos mis amigos, amigas, bienvenidos. Vamos a dar inicio con unos poemas. Al final, o antes del final, me gustaría, si alguno de ustedes tiene un poema que quiere leer, con mucho gusto, ¿sale? Vamos a empezar con Eduardo Lizalde. Es una antología, la antología poética de 1966-2011, ¿no? La idea básicamente es conocer las diferentes propuestas poéticas con diferentes actores o poetas, ¿no? Vamos a dar inicio y bueno, espero que les guste. La idea también de esas lecturas para mí es muy importante, sobre todo como director de teatro, incluso como actor, ¿no? Que yo me inicié prácticamente como actor en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hace alrededor de 45 años, y bueno, en los últimos años me he dedicado más bien a la dirección. Hoy, la compañía Núcleo Escénico, que ahora en marzo cumplimos ya 26 años. Voy a iniciar Bueno. Escogí varios, ¿no? Entonces voy a variar un poquito para que sea un poco como variadito, ¿sale? Vamos a empezar con este bellísima. Óigame usted, bellísima. No soporto su amor. Míreme, obsérveme de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios, de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla, pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo, perfuriente luz, de estrella en permanente fuga, desespera comprender que aún la mutilación lo haría más bella, como a ciertas estatuas. Ese es uno. Dicen que el amor embellece, y es cierto. Yo la vi embellecer contra mi vida, y no logré nunca volverla menos joven, ni menos bellas en mi favor. El amor embellece,
y nadie lo detiene en esos casos. Yo la vi envejecer con mala envidia, sin pizca de literatura. La vi afinar el texto barfamino de su fisonomía. Vi andar la primavera por su piel en 2 semanas y era enero. Vi sus senos medianos florecer, los troncos de sus muslos redondear, su pelo en seda desteñida, flama desplegarse. Vi la vida crecer en torno suyo, como un invernadero de carnes opulentas y florales, y vi de cerca junto a sus mejillas que el vello como trigo pequeñísimo se doraba al sol y al viento de otros dedos. En algo ha de tener razón los religiosos. ¿Cómo tanta belleza en esos montes y cascadas? ¿Quién ama el mundo? ¿Cuándo logra ser bello? No sirve de otro modo. No importa que sea falso. Cuando tú quieras verme unos minutos, vive conmigo para siempre. Cuando simplemente quieras hacer bien el amor, entrégate a mi cuerpo como si fuera el tuyo desde el principio. De otro modo, no sirve. Sería como prostituirse el uno con el otro. Haríamos de todo un gratuito burdel de 2 personas. Vino, mujeres y canto. La historia del país dice se ha hecho en las cantinas y en los lupanares como la de toda nación culta. Por eso es duro para las mujeres, si no piensan los santos por oficio, ocuparse de historia o de novela, y mucho menos de novelas históricas. No basta caso, cautela, inverbers, ser docto en las tabernas y congales para hacer buena prosa, mas suele resultar indispensable. Más Kama Sutra. Nos damos un concierto de felicidad. Hay veces sobre pasmosa superficie su práctica el dórico, la columna románica, y yo paso al severo, al neoclásico puro, al supino perfecto, a la cubana, al estirpe, el barroco abusivo, al mudegar tardío de las alegres nazaristas, al churriguera profundo. Redactamos en vino y labramos en carne en nuestro privado ananga renga, un viento suave besando lo amoroso, inquieta este paisaje de 2 medanos, inquieta este paisaje. Y las deidades graciosas del oriente, siempre menos pacatas egoístas que las del oeste, sonríen tras de la puerta o bajo las molduras del artesonado. Ok, estos son algunos poemas del maestro Eduardo Lizalde. Esperemos que les haya gustado. Vamos a continuar. Gracias. Vamos a variar ahora con otro poeta, pero este poeta es un compañero sinaloense, es actor, es director, es fotógrafo, es artista plástico, pues es uno de los mejores. Bueno, no me gustaría, mejor me abstengo de eso, pero creo que es uno de los grandes compañeros acá en Sinaloa que ha aportado mucho al arte, a la cultura, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, que tenemos que empezar a acercarnos, ¿sí?, a nuestros creadores sinaloenses, tanto poetas, dramaturgos, actores, actrices. Es decir, hay una gran cantidad. Yo creo que esa es una de las tareas que todos los centros culturales, las instituciones, tanto la universidad como las diferentes instituciones acá en Sinaloa, tenemos que promover, ¿verdad?, el arte y la cultura, porque consideramos que el arte y la cultura es el único medio o instrumento que nos puede generar una sensibilidad, que nos puede generar cuando menos una mejor forma de vida, una forma de ser como individuos, como personas. En ese sentido, yo quisiera también aprovechar que están los jóvenes, para que ellos se acerquen a incluso, ¿no?, preguntar quién fue Enrique Félix Castro, quién fue Amparo Ochoa, y en fin, una serie de personajes sinaloenses que ya se nos adelantaron, pero también hay una serie de creadores
de artistas sinaloenses muy importantes. Bueno, esto se llama El Candor, lírica de vida y muerte, Miguel Ángel Valencia. Vamos a ver el güerito, espero que les guste. Y bueno, también yo los invito a que se acerquen a estos nuevos poetas, ¿no? Que para mí, bueno, es un poeta, es un dramaturgo y es un ser sensible. Claridad de al morir. Al irnos de este mundo dejaremos una huella en la tierra que jamás volveremos a crear. Breves estaciones, surgen los colores en viva primavera, hombre braza en el campo, suda su verano, grita el llanto, espera, lenta despedida de otoño, frío, blanco, dolor, helada, muerte, el invierno. Cosa de la mirada, mirada color de mar, como salto de gato más allá. Mirada inquieta, prostituta sin hogar, mirada con dolor de mar, en rosa piel, en columpio, de insectos, madrugada que se ahoga en suspiros. ¿Dónde vas? Ejército, llanto peregrino, ola llegando a la amada, a la mar. Bajo la mirada, la he visto llegar, danzan sus colores. La he visto partir y su pie milenaria arcoíris se aleja con el viento. Cuerpos sin vida, dos cuerpos suben y bajan, alientos desesperados, ahogan el silencio, lo nocturno, invocan la mar, la luna, la libertad. Luz y vida, dos cuerpos nacen de nuevo en el alba. Despedida del cuerpo, en memoria de Ignacio del Valle. Rayos de sol incendian la playa, ignoran al abrazo marino, se divisa el mar hecho arcoíris. Una mujer juguetea con sus niños de lejos. Hay una seña. Ven acá. Sonríe. La tarde criba destellos en el vientre del mar. Aparece la calma. Nacho se sueña bañado en sangre. En lluvia de ojos saltarines. En aurora de tibios besos. En zumo de amanecer de rocíos, en arrullos de esperanza, color de ruido y lágrimas. 1985. Petición erótica. Dame de beber, fluye tu aliento, nútreme. Dame de beber la miel emana de tus pechos. Dame de beber tus madrugadas, tu agua tibia. Desbórdate en mí, mata esta ansía de sed tan linaria. Certera de la muerte. La muerte es más muerte cuando te trae otro, la muerte. Bueno, estos fueron poemas del maestro Miguel Ángel Valencia. Un aplauso para el maestro Miguel Ángel Valencia, que por ahí anda, me hubiese gustado verlo por acá. Bueno, voy a cambiar un poquito, y bueno, el que guste vaya pensando, porque aquí hay varios libros. Poesía completa de César Vallejo, ¿no? Este es uno de los autores más importantes de América Latina, y bueno, además él perteneció a la generación del 27, ¿no? Donde hubo una gran cantidad de compañeros que hicieron historia: Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Octavio Paz y José Lezama Lima, entre otros. ¿Sale? Ahí va. La vida está viva.
La vida, esta vida, me place a tu instrumento. Esas palomas, me placía escucharlas gobernarse en lontananzas. Advenir naturales determinando el número y ejecutar según sus aflicciones lianas de animales. Encogido, oír desde mis hombros su sosegada producción. Cabellos albañales, sesgar sus 13 huesos. Dentro viejo tornillo hincharse al el plomo. Sus paujiles picos, variadas palomitas, cubrevidas ojeándose los hígados. Sobrina de la nube, vida, vida, esta es la vida. Suriar su tradición, rojo lecera, rojo moral, palomas vigilantes, tal vez rojo derrumbe. El caín entonces azulmente, su elemental cadena, sus viajes individuales, pájaros viajeros, echaron humo denso, pena física, pórtico, pórtico influyente, palomas saltando indebles, palomas olorosas, manteridas, venían por azorosas vías digestivas, por azorosas, a contarme sus cosas, pues borrosas, pájaros de contar, pájaros transitivos y orejones. No escucharé ya más desde mis hombros, pues sudo enfermo en cama, ejecutar sus dianas de animales. Me doy cuenta. Ok, voy a leer ahora otro autor, otro poeta sinaloense. Espero, me interesa mucho, aparte de, yo les quiero compartir algo. Para mí la poesía, aparte de leerla, aparte de imaginarme, disfruto mucho cómo uno puede, es decir, el autor acá está, es como el teatro, cuando un dramaturgo escribe una obra y uno como director a veces juega, después de un momento a otro le puedes dar los diferentes tonos que tú gustes, que creo que es la propuesta también de un creador, de un autor, de un director, siempre y cuando realmente la palabra, la acción nos llegue realmente a las partes más profundas de nuestro ser, ¿no? En ese sentido, cuando leo, me gusta mucho jugar. Me gusta mucho jugar y me gusta mucho, porque además es como parte de mi esencia, ¿no? Bueno, ahora vamos con... Víctor Luna. Levante la mano a quien quieres conocen a Víctor Luna. Nada más, a poco tan poquito. Bueno, Víctor Luna es un compañero igual, muy joven, ¿no? Y pero bueno, tiene una gran cantidad de obras literarias, de obras poéticas. Y quiero compartir la gran variedad de poemas, de estilos, de formas, ¿no? De cómo escribir. Va. Víctor Luna. Por ahí anda el Víctor. Hay que darle un aplauso, por favor, a ver. A Víctor también, hombre. Es compañero, es un sinaloense, ¿no? Que yo creo que es también, quiero aprovechar, porque tenemos que valorar a nuestros creadores, a nuestros artistas sinaloenses, y no nada más de Sinaloa, por supuesto, de México y del mundo, ¿no? Pero creo que a nosotros los sinaloenses, pues los tenemos que apoyar también, ¿no? Discurso del poeta. Se perderán nuestras palabras y su música. La palabra memoria perderá la memoria y no habrá más de recordarnos. Nuestros días de libertad y la cuenta del tiempo, el linaje, el que lleva la pluma ha callado. Porque las lenguas del pueblo aprenderán las cosas del mundo con palabras en crepúsculo y el brillo de obsidiana, de la palabra obsidiana, a tras de opacarse. Nada nos regresará al tintineo del antiguo nombre con el que el maíz caía en nuestra tierra, la palabra jaguar. Se perderán las brasas de otras letras. Lo divino en ella será anonimato. Su corazón de ceibas y sabinos, de encino y piedra, ya no será reconocido.
y aprenderemos el horrible sonido de la palabra callar. En este lenguaje de cenizas, aprenderemos que la palabra cigarra ha perdido sus elitros, para no contar más de la palabra monte, puede regresarnos a la alegría, nuestro dulce canto se ha perdido, y el perfume de nuestras flores ya no es fuente de valor en nuestro pueblo, terminó en el noble fin de esconder la podredumbre y el desprecio, nuestra magia será el origen de un suplicio para el dueño del bálsamo y el aloe. Hay tristeza en la sabiduría de curar. Terminaremos en un fuego impío y absurdo. Junto a nuestra memoria vencida, la palabra llama perderá el viejo resplandor que antaño bendecía nuestras almas. Pero detente, ¡oh poeta! Y no te atrevas a decir que un hombre dura más en el incendio del mundo que la palabra y su potencia. Y ante todo debes saber sobre la condición trashumante del lenguaje de tu pueblo, pues si un país se conquista con la espada del espíritu solo, se avasalla la palabra ante los falsos dioses que han venido a incendiar su templo, a destruir la ofrenda del altar, que será el repudio. ¡Oh poeta! Alimento suave para el alma, y perderá una a una las cosas de tu mundo bajo el oscuro sonido de un idioma en el que tu poesía y tu canto te pronunciarás en su armonía como una larva temblorosa. Nunca el silencio ganará el canto. Oh poeta, jamás te des a la humillación de murmurar la plegaria en tus colores, y lleva tu lenguaje, tu palabra, como la moneda de la semilla para los dioses de la muerte, única ofrenda, que lo divino habrá de darse reconocimiento cuando tu alma no te dé más tu sombra necesaria. Procure lo sucesivo, oh poeta, atender la vigencia de tu sangre y escucha la música lejana de las palabras que perdiste en la batalla. Kevin, Patitlán, Guaquetuot, aún vibran los elitos de esas sílabas en la obsidiana solitaria de la noche. Pero detente, oh poeta, porque un hombre de palabras como tú sabe moldear el barro en un lenguaje desconocido con la habilidad del artesano, cuyas manos hacen el tazón donde el ala del vino encuentra su morada y lo bendice. Has de hallar en ti la necesidad de esta noticia traslúcida. Si un poeta recibe el yugo de una lengua extranjera, no pesará más que su tristeza la palabra nonata, la bella palabra con la que en su infancia nombró los frutos de su tierra, y el dolor y dio nombre a su perro. Para poder llamarlo en los caminos de la muerte, recibe ese don en apariencias lo propio. Y perdona el dolor a su canto, porque hay cosas que un hombre solo puede decir con las palabras, que tienen el aroma y el sabor de la dulce leche en el lecho materno. Los hombres llegan así, en sombras y asolados, a las ciudades que no presentían, a veces comercian, a veces comparten la amistad y el vino, y a veces encuentro a una mujer o una tumba, pero cuando llevan sus dioses es para pedir la moneda de la sangre y hacerse con la tierra y la carne un tributo arrebatado. Ellos, los implacables, usurpadores de los dioses, no vencen del todo, no se adueñan de todo, y su ley no permanece invicta. Su lengua es fecundada. Y al ayuntarse a mujeres de otras tierras, no hayan palabra mejor en su lenguaje para asirse al placer de la carne femenina, que esa con la que la hembra da nombre a la maravilla desnuda de su cuerpo. Entonces, después de la embriaguez, reconocerán que su lengua es palabra vencida, y la conquista de esas comarcas fue una victoria fugaz que desausa. Es en la palabra del vencido donde debes detenerte, ¡oh poeta! Pues sí, en el camino alguien te susurra el verdadero nombre de tus dioses, y no atiendes a la revelación del soplo de esa voz, tus palabras y el poema como tú, ¡oh poeta! Estarás desamparados.
Muchas gracias. Estos fueron unos poemas de Víctor Luna. Espero que les haya gustado. Y bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Todo bien? ¿Le seguimos o nos detenemos ya? ¿Ya? Bueno, ok, voy a terminar con... Pero aquí hay unos libros, unas antologías de poesía. Si alguien quiere leer, de veras, esa es la idea también de compartir. Y bueno, si alguien tiene un poema suyo o incluso algún antipoema, ¿no? Que yo le digo a mis amigos que de repente escribo antipoesía, ¿no? Y se enojan algunos, pero bueno. Ok, voy a, sobre todo con la idea de, para los jóvenes y no tan jóvenes, pero bueno, la idea es compartir, y bueno, es un pequeño fragmento, ¿eh? Ya con esto concluyo y la idea es esa, ¿no? Para que sobre todo todas personas nos podamos acercar a la literatura, al teatro, a la música, ¿no? Y bueno, ok, voy a terminar con el siguiente textito. Es un texto de una gran obra, por supuesto, ¿no? El textito, si me escuchara este hombre, William Shakespeare, imagínense, yo recuerdo mucho cuando monté una obra que se llama Falsa Crónica de Juana la Loca, de Miguel Sabido. Resulta que esa obra yo la monté hace muchos años y la presenté aquí precisamente en el teatro, en el Oscar Liera, en el Oscar Liera y también en Socorro Colabora, ¿no? En el Pablo de Villavicencio y otros lugares. Y resulta que yo normalmente siempre andamos buscando los derechos de autor, y sobre todo aquí con los mexicanos, ¿no? Para pagar los derechos de autor y aparte, pues para que no tengamos problemas, y más cuando uno cobra. Entonces resulta que yo mandé a la SOGEM, mandé solicitando los derechos de autor de esta obra del maestro Miguel Sabido. Entonces resulta que dimos bastantes funciones alrededor, antes de irnos a Guanajuato, íbamos al Festival Internacional Cervantino Alternativo, ¿no? No al oficial, íbamos al alternativo, en las calles allá en Guanajuato, ¿no? Las esplanadas, todo esto. Y resulta que no, pues no nos respondían en la SOGEM. Entonces, obviamente, pues nosotros andábamos haciendo publicidad por todas partes y todo. Y nos fue muy bien con esa obra. Dimos más de 50 funciones, ¿no? Gracias a esa obra tuvimos la oportunidad de ir a otros lugares, a otros países que nos invitaron después. Entonces, nos fuimos a Guanajuato y resulta que dejamos, pues la publicidad no la quitamos. Pero aparte, pues no nos respondían por los derechos de autor. La cosa es que el maestro Miguel Sabido vino aquí a Culiacán para iba a tener unas conferencias y todo esto. Entonces resulta que al modo el maestro pues siempre busca los teatros y todas estas cosas. Y entonces empezó a ver publicidad de nosotros, ¿no? Y entonces fue a lo que era Lipocur antes de ser LISIC, y le preguntó a Roberto Balcázar. Si lo ven por ahí, me lo saludo. Tengo rato que no lo veo al maestro Roberto. La cosa es que, para no hacerles largo el cuento, resulta que cuando fuimos a Guanajuato nos fue muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Dimos funciones como nos imaginan, en la calle nos pedían autógrafos, nos pedían que tomáramos fotos. Fuimos una sensación, la verdad. Y no es por mí, no es por Tapia, o sea, no, por la obra, porque una obra extraordinaria, ¿no? Había monjes y luego la música que la hizo Aldo Rodríguez, ¿no? Con vestuario, ¿no? Entonces, los que conocen la obra, la historia de Falsa Crónica, ¿no? Pues ya se imaginarán, ¿no? El ataúd que andaba arrastrando la Juana, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos todo lo que eran callejones y todo esto, ¿no? Y entonces los cantos de los monjes y todo, ¿no? Entonces sí le va ahí la Juana, ¿no? Sobre este cabrón Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces nos fue muy bien, y cuando regresamos me dice, oye, Tapia, me dijo Roberto, oye, Tapia, ¿sabes qué? Vino este Miguel Sabido, y anda bien encabronado contigo. Digo, ¿y eso por qué? Okay. No, pues me dice que qué onda con los derechos de autor, quién es el Tapia, dice, para montar mis obras, ¿no? Y me lo dijo así el Roberto, ¿no?
Pero como yo sé cómo es Roberto, dije, pinche Roberto no está... Está bromeando conmigo, ¿no? Oye, me dijo que tienes que mandar información y todo lo que has hecho con su obra, me dijo. Ah, no, sí, le dije, ¿sabes? Y ya me dio el teléfono, le hablé con su hermana, porque su hermana era la asistente de Miguel Sabido. Entonces ya, le mandamos la información, entrevistas, fotos, todo. Y ya le mandamos la información y todo. Y ya después me dijo su hermana, oiga, el maestro Miguel Sabido quiere platicar con usted. Ah, está bien. La cosa es que ya me lo pasó y todo, platicamos después de que yo le mandé toda la información. Y me dijo, oye, le dije, maestro, soy Ernesto Tapia, soy director de la compañía Núcleo Escénico, yo monté Falsa Crónica en Juan de la Loca, y yo mandé la solicitud de los derechos de autor a la SOGE, pero no me respondieron, y nosotros teníamos funciones en Guanajuato. Y me dijo, mírame, te voy a decir algo. Para empezar, te felicito, me dijo, porque estás trabajando con jóvenes. Estás trabajando con jóvenes. Ahí estaba Misael Arredondo, ¿no?, que lo deben de conocer ustedes. Estaba Lorena Fierro. Estaba Víctor, que ahora tiene... Él empezó con el proyecto también de Casi Música. Y bueno, no era el compañero, me dijo, ¿sabes qué? Lo más chingón, me dijo, es que trabajas con jóvenes. Y la otra, que está respetando mi obra, dice, porque te quiero decir una cosa, en Jalapa me desmadraron la obra, dice. Allá unos cabrones, ellos piensan que escribir es bien fácil, los hijos de la chingada, ¿no? Entonces dice, pero ¿sabes qué? Te felicito. Y ¿sabes qué, Tapia? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras con la obra, está muy bien, dice los comentarios, la crítica, todo eso, ¿no? Obviamente no fue bien aquí, pero no fue mucho, mucho mejor allá. Yo no sé por qué, ¿no? Pero creo que será por algo, maestro Francisco y compañeros o compañeras. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que obviamente la cultura, el arte tiene mayor fomento allá, ¿no? Entonces, y luego como que aquí a veces entre nosotros mismos como que... ¿No? Pero bueno, en ese sentido, la verdad, nos fue muy bien. Entonces, en ese sentido, disculpa al maestro William Shakespeare por haber dicho unos textitos. Voy a leerles un fragmento de Hamlet, ¿no? Sí, sobre todo para los jóvenes, me gusta mucho, me gustaría que los maestros de literatura, pues los acerquen a los muchachos, ¿no? Y también los papás, los padres de familia. Ok, escena primera. El señor esplanada el alto del castillo, Francisco de Sentinela en su puesto, entra Bernardo dirigiéndose a él. ¿Quién vive? No contestad a mí. ¡Alto! Descubríos. ¡Viva el rey! ¡Bernardo! El mismo. Llegáis muy puntualmente a vuestra hora. Acaban de dar las 12. Vete a dormir, Francisco. Muchas gracias por el relevo. Hace un frío cruel. Estoy delicado del pecho. Ha sido tranquila vuestra guardia. Ni un ratón se ha movido. Está bien. Buenas noches. Si halláis a Horacio, a Marcelo, mis compañeros de guardia, decirles que se den prisa. Me parece oírlos. ¡Alto! ¿Quién va? Entra Horacio y Marcelo. Amigos del país y vasallos del rey de Dinamarca, os doy las buenas noches. Oh, Dios poderoso militar, quien os ha revelado, Bernardo, ocupa mi puesto. Buenas noches, sale. Hola, Bernardo. Digo, está ahí Horacio, un pedazo de él. Bienvenido, Horacio. Bienvenido, querido Marcelo. ¿Y qué? ¿Se ha vuelto a aparecer eso esta noche? Yo no he visto nada. Horacio dice que todo es pura ilusión nuestra y no quiere creerlo referente a esa espantosa aparición que hemos visto ya en dos ocasiones. Le he rogado, por tanto, que venga con nosotros a verla toda la noche para, si vuelve a salir ese fantasma, pueda dar crédito a nuestros ojos y hablarle. ¡Quitad, quitad! ¡Que ha de salir! Sentémonos un rato y dejad que asaltemos nuevamente vuestros oídos tan inexpugnables contra la narración del suceso que hemos presenciado ya dos noches. Vaya pues, sentémonos a ver qué nos cuenta eso de Bernardo.
la noche pasada, cuando esa misma estrella que se ve al occidente del polo había hecho su curso hasta iluminar la parte del cielo en que ahora brilla, Marcelo y yo, a tiempo que el reloj daba la luna, entra la sombra. ¡Silencio! ¡Detente! ¡Mirad por dónde viene una vez! ¡Es la misma figura semejante al rey de difunto! ¡Háblale, Horacio! ¡Tú que eres hombre de letras! ¡No se parece en todo al rey! ¡Fíjate, Horacio! ¡Exactamente! ¡Me estremece de asombro y de terror! ¿Querrá que le hable? ¡Pregúntale, Horacio! ¿Quién eres tú? Que así usurpas esta hora, la noche, a la vez que esa noble y guerrera presencia, con que otro tiempo solía marchar al frente de los ejércitos la majestad del sepultado mi marqués. Por el cielo te conjuro, ¡habla! ¡Está enojado! ¡Mira! ¡Se aleja! ¡Detente! ¡Habla! ¡Te conjuro que hables! Sale la sombra. Se ha ido sin querer contestar. ¿Qué tal, Horacio? Os veo temblar y palidecer. ¿Era esto algo más que fantasías? ¿Qué opináis de ello? Por Dios, que jamás lo hubiera creído si la sensible y patente demostración de mis propios ojos no se parece al rey. ¿No es mismo? ¿Cuál era la armadura que llevaba cuando combatió con el ambicioso noruego? Y así frunció el ceño cuando, en la edad de entrevista, derribó de su trineo al polaco, haciéndole rodar por la nieve. Esto es maravilloso, pues en dos ocasiones, y justamente a esta hora del silencio mortal, ha pasado con Marcial Continente por delante de nuestra guardia. No sé, a punto fijo, que pensar acerca de ellos, pero en mi mínimo esto parecer, esto augura algunas extrañas conmoción en nuestro estado. Pues bien, sentémonos. Que me diga quien lo sepa, ¿por qué patrullan de tal modo por las noches a los súbditos del país con estas guardias tan estrenadas y rigurosas? ¿Y por qué tanta provisión de cañones de bronce y ese acopio extranjero de perpetuos de guerra? ¿Por qué esa leva de calafates, cuya penosa labor no distingue el domingo del resto de la semana? ¿Qué peligro se avecina para que esa jadeante actividad convierta la noche en compañera de trabajo del día? ¿Quién podrá explicármelo? Ok, aquí vamos a dejar. Muchas gracias, no sé, alguien quiere venir a leer algún comentario, alguna... la idea, repito, es poder compartir con todos ustedes. Sí, ¿quién por ahí está? Adelante, compañera Magdalena. Órale, Magdalena. ¡Ah, venga! ¡Hoy un aplauso a Magdalena! ¡Aplauso! ¡Epa! Eso, bien, gracias, Puchi, Magdalena. Para que los que no conozcan, a ver, levanten la mano, ¿quién no conoce a Magdalena? Por favor, levante la mano. Ok, ¿quién no conoce a Magdalena? Ok, bueno, ahora bajen su manita. Bueno, les quiero decir que Magdalena es una, para empezar, es una extraordinaria amiga y compañera, mujer, activista, artista, la verdad es una extraordinaria mujer, como muchas mujeres hay en Sinaloa, que para mí, todas las sinaloenses, ¿no? Pero también nosotros los compañeros. Así que un aplauso a la Magda. ¿Dónde andas, Magda? Gracias. Buenas noches. Les leeré el poema La Realidad, de la autora Vislava Zimborska. La realidad no se esfuma como se esfuman los sueños. Ni ruidos ni timbres la dispersan. Ni gritos ni estruendos la interrumpen. Las escenas en los sueños son equívocas y ambiguas.
lo que se puede explicar de muy distintas maneras. Lo real representa lo real. Por eso es mayor su misterio. Para los sueños hay llaves. La realidad se abre sola y no se deja cerrar. Por el resquicio se asoman certificados y estrellas, se derraman mariposas y almas de viejas planchas, gorros sin sus cabezas y los cráneos de las nubes. De esto surge un acertijo que no tiene solución. Sin nosotros no habría sueños. Aquel sin quien no habría realidad no es conocido. Y el producto de su insomnio se contagia a todo aquel el que despierta. No deliran los sueños, delira la realidad, aunque sea por la insistencia con que se aferra al suceder de los hechos. En los sueños aún vive nuestro difunto reciente. Goza de buena salud. Se ve incluso hasta más joven. La realidad tiende ante nosotros su cuerpo sin vida. No retrocede ni un paso. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido. Es un hueso duro de roer, nos trae de cabeza, nos pesa en el alma, se nos enreda en los pies, no hay escapatoria, la realidad nos acompaña en cada huida, y no hay una estación de nuestro itinerario en la que no nos espere. La realidad de la autora Wisława Szymborska. Muchas gracias por su atención y gracias por todo esto que se presta que haya un espacio de cultura. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a darle la palabra al doctor Francisco Morales Cepeda. ¿Verdad? Si es que... ¡un aplauso! Por favor. Buenas noches. Con esto vamos a inaugurar las actividades del Centro Cultural Enrique Félix Castro. Estamos contentos porque cada mes, conforme vaya avanzando el año, vamos a tener una actividad como esta. Es para nosotros fundamental que los cambios que se están dando en el país se consoliden, y la única manera de consolidarlo es con la cultura y la educación. Si no hay revolución cultural, no hay transformación del país. Eso es algo que nos indica, frente a la responsabilidad que viene, la responsabilidad del 10 de abril, porque el 10 de abril se vota la revocación de mandato, y desde aquí nosotros convocamos a participar. Nosotros vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador para que continúe, y lo vamos a hacer conscientes de que es necesario empujar, hacer ese impulso. Sabemos, sin embargo, que sin revolución educativa, sin revolución cultural, que la hace cada ciudadano, esto va a quedar en el olvido, la realidad, ¿no? Y la realidad nos indica que el sistema mexicano goza de cabal salud. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos aquí en el Centro Cultural con actividades culturales todos los días. Bueno, pues ya más comentarles que vamos a empezar próximamente tres talleres. Tres o cuatro, ¿no? Bueno, vamos a tener teatro, vamos a tener música con el maestro Kiki Nazar y con el maestro Miguel Ángel Carvajal, que es su compañero pintor. Él estuvo aquí antes
de que utilizáramos el evento por cuestiones que tuvo que irse a otro lugar, pero es un excelente compañero también, artista plástico. Y bueno, la idea también para los compañeros y compañeras creadores, pues la idea, como siempre lo ha hecho la familia de Francisco de manera muy generosa, porque este es un proyecto que viene desde años atrás, incluyendo, bueno, al señor Tomás, Francisco, ¿verdad? Este, el papá de Francisco, y bueno, el iniciador junto con su familia. Así es que un aplauso a la familia, ¿no?, de Francisco Morales Estela. Muchas gracias, y aquí está el espacio abierto para todos. Vale, todos y todas, ¿ok? Ok, hasta pronto, buenas noches. Gracias.